The deadly coronavirus epidemic that originated in Wuhan, China, has been dominating headlines around the world. The novel coronavirus outbreak is a public health emergency of international concern. Media coverage in neighboring South Korea has been inflammatory, fueling public fear over the virus. 신종 코로나 바이러스 국내 확진 환자가 오늘 4명 더 나왔습니다. El COVID-19, o más conocido por coronavirus, nos tiene a todos bastante preocupados, ya sea por la velocidad en que se está expandiendo por el mundo y aparte por su alta tasa de contagio. Aparte de todo esto, hay que tener en cuenta que las medidas que se están tomando para controlar el brote inevitablemente afectan a la vida diaria. Aunque sabemos que en China la cifra de infectados va disminuyendo día a día, en otros países esta va aumentando. Hoy, por ejemplo, en China hay 23.852 infectados, lo que significa hay un infectado cada 58 habitantes. Pero la situación en Italia es un poco más grave, porque al día de hoy, 6 de marzo, hay 3.500 infectados o un poquito más, lo que significa un infectado cada 17 habitantes. Esto quiere decir que en Italia hay proporcionalmente más infectados que en China. Un factor importante para la propagación del virus es la frecuencia de los visitantes chinos que ingresan a través de esta frontera, tanto legal como ilegalmente. Durante el comienzo del brote, muchos medios occidentales se empeñaron en manipular toda la información y criticar las medidas que el gobierno estaba tomando. Aparte de todo esto, mucha gente se dedicó a discriminar a personas con rasgos orientales, ignorando su nacionalidad. Pero ahora que el virus está llegando a sus tierras, estos mismos medios que se dedicaron a crear un monstruo en torno al virus y aparte de esto a generar pánico en toda la sociedad, están tratando de apaciguar las aguas diciendo que solamente es una gripe. Hay que tener en cuenta que cada gobierno tomó medidas diferentes para controlar el brote, algunas con más libertades que otras. Y ahora nos podemos preguntar, ¿el gobierno chino tomó las medidas necesarias para controlar el brote? ¿Eran necesarias estas medidas? Esa pregunta nos la va a responder el tiempo y espero que sea pronto. Si aquellos que tienen el trabajo y se dedican a informar, se empeñan en manipular toda la información que reciben, ahí sí estamos en un problema mucho más grande que un virus. Y si contamos con el problema de la discriminación que hay, aunque pongamos una ciudad en cuarentena, yo no creo que ese problema se solucione. Y para finalizar el video, esta es una opinión personal sobre este asunto y la situación que se está viviendo. Me puedes dejar tu opinión personal abajo en los comentarios. Si te gustó el video, me puedes dejar un like y si no, bueno, un dislike. Que de esas dos formas voy a llegar a más y más personas. Y si todavía no lo hiciste, te puedes suscribir acá abajo a este canal. Acordate de tocar la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando suba un video nuevo. Y para cerrar, les dejo un dicho que a mí me encanta. Sos dueño de tu silencio y esclavo de tus palabras. Nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego!